Okay, good morning everybody. Welcome to the English class. Welcome for all the students that have had a good vacations. Today is August 10th and we're going to start with the third semester. The class is Selection Classroom. We are in the week 19th and the topic today is Diving with Sharks. Diving with Sharks, what is that? Okay, guidelines, join the class with your email. Don't forget to your email account, it's important this. Mute your microphone and turn on position your camera. Have all the materials, wear appropriate clothes for your virtual classes. If you don't have the sweater, if you don't have the jacket, don't worry, you can use another, maybe black jacket. Complete with the class and work schedule. Use a chat only to make relevant comments or questions in English. To participate, it's important to use the chat. Pay attention to the following instruction. What is the objective today? To read and increase vocabulary. This is important today because we're going to read, we're going to learn new vocabulary. To talk about what they know. What do you know about sharks? How do you know about sharks? Okay, critical thinking. First questions. Oh, who is Marita Ludeña is arriving. Okay, what do you know about sharks? This is the first question. What do you know about sharks? In Spanish, mean, ¿qué tanto sabes de tiburones? No? What do you know about sharks? This is the first question. Question number two. What kind of sharks? What kind of sharks do you know? You know that there is kind of sharks? Hay clases de tiburones. And which do you think are the most dangerous? Okay. These questions, I need that you participate and try to tell me the answer. What do you know about sharks? For example, I'm going to ask for one participant. In the chat. Somebody tell me. Renzo says dangerous and fast. But what kind of animal is a shark? Is a carnivorous animals, omnivorous animals, is a mammal, is a bird, is a fish. What do you know about sharks? You can use the chat if you want to participate, or you can activate your microphone, please. What do you know about sharks? Aquí Renzo said, they are dangerous and fast fish. Okay? They are dangerous and fast fish. Yes, fast fish is a pez, is a fish. It's very dangerous and very fast. Very good, Renzo. Another opinion about sharks. What do you know about sharks? ¿Qué más sabes de un shark? It's a fish, it's dangerous, it's fast. Acá. Sharks are carnivorous, okay, yes, carnivore, they eat meat, some they eat another fish, sometimes they eat people. Okay, savage animals. What's the meaning of savage animals, Xiomara? Savage animals. Oh, sorry about my connections. Sorry, do you listen to me? Porque me sale baja conexión. Sí, la escucho. Ah, sí, okay. Thank you. Okay, I'm going to put a stop here. Okay, thank you for participating. See, Milagro Villafranca say it had many sharp teeth. Yes, very good. Tienen dientes muy afilados, sharp teeth. Blanco say shark has very strong, very strong sense of smell. Yes. Tienen un muy buen sentido del olfato. Very good. Lucía say they live between 20 and 30 years. Viven entre 20 y 30 años. Very good, no? Nikisa say, good morning, Nikisa. Say they're predators and big. Good morning, me. Hi.
No, claro que sí, son unos predadores y are big, so, are some, ¿no? Algunos hay grandes, hay pequeñitos también. Shark have a powerful bite. Yes, los tiburones tienen una mordida muy fuerte. Todas esas cositas que estamos hablando sobre sharks, las podemos anotar en nuestro cuaderno o las podemos anotar en nuestro post-it como frases importantes. They live between 20 and 30. Powerful bite. They have good visions. Ok, aquí tengo dudas. Hasta donde yo sabía, they don't have a good vision, but would have a good smell. No tienen buena visión, pero sí tienen buen olfato. Ay, mis alumnitos. Ok, luego dice acá. Oh, Humberto Velázquez said, if the shark stops swim, they die. Si los tiburones dejan de nadar, mueren. Ok, and now we are going to learning a lot about sharks. Ok, estamos aprendiendo un montón. Dice, even though sharks have teeth, they don't chew food. A pesar de que ellos tienen dientes, ¿no? Tienen, porque tienen creo que dos filas, dos líneas de dientes, ¿no? Esa mordida les permite rasgar y romper todo lo que ellos quieran comer, ¿no? Ok, shark have good visions. Ahí tengo dudas sobre la visión. Powerful bite, sí, es una mordida muy, muy fuerte. Ok, very good. Thank you for participate. And what is more dangerous? ¿Y cuál sería el tiburón más peligroso? Porque hay tiburón martillo, hay gray sharks, tiburón gris, white shark, tiburón blanco, yes, ¿no? White shark, ¿no? El tiburón blanco es conocido como uno de los más peligrosos. Ok, thank you. I'm going to see a short video. Vamos a compartir un pequeño video about sharks or diving with sharks. It's an sport, es un deporte nadar con tiburones. Do you consider it's a distraction to swim with sharks? ¿Lo consideras tú una diversión nadar con tiburones? Ok, we're going to share a video, vamos a compartir un video about sharks and swim with sharks, ok? Ok, let me stop here and we're going to see the video. Like to go diving when they are on vacation. This family is getting ready to dive off the coast of Florida. But this is no ordinary dive. It may be difficult to comprehend, but there are some people who will pay a lot of money for the opportunity to dive with Okay, mientras va cargando, vamos, dice, some people who will pay a lot sharks. of money. Okay, hay mucha gente que puede llegar a pagar mucho dinero para nadar con, para bucear con tiburones, ¿no? Many people like to dive. Dice, a mucha gente le gusta bucear, pero a algunas le gusta bucear, dive, bucear con sharks, with sharks. Shark tourism is big business in some places, and that's raising questions about how close people should get to them. I actually had a chance to lay down on the bottom, and the sharks were right in front of me, and I could see their mouths and their eyes, and they actually brushed up against me, and it was just really cool. Several times a week, diving instructor Jeff Tarodi takes customers to swim and even play with these harmless nurse sharks, but he no longer feeds the sharks as he once did. In January 2002, Florida became the first U.S. state to ban the feeding of marine wildlife. That followed a summer of shark attacks which caused a lot of negative publicity. The horror of shark attacks makes many people react against them. Some tourists, though, believe they should be able to get close to sharks, including dangerous varieties. Divers in the waters of the Florida Keys, for example, often interact with bull, reef, and lemon sharks, all of which have occasionally attacked people.
But despite such attacks, it would be inaccurate to say that sharks kill a lot of people. In fact, dogs bite more people than sharks do. And you have a greater chance of getting killed by lightning, bees, or snakes than by a shark. In one recent year, there were just 60 shark attacks against humans, and just 3 deaths worldwide. Still, some people think that it's foolish to feed sharks and bring them close to busy beaches. Bob DeMond has been a diver for 30 years. He's still diving today, although he's worried that sharks may be losing their fear of humans. Feeding sharks, the reason or the purpose that people feed sharks is to attract them to human beings. That's why they do it. You may not be a shark's prey, but when sharks learn to associate humans with food, they approach you investigating to see if you have food. For DeMond, that's reason enough for banning the feeding of sharks. Bob has created the Marine Safety Group. Their goal is to ban all shark feeding. If you feed a wild animal, you are greatly increasing the chance that that animal will attack humans. That is why it is banned in every national park in the United States and Canada. Shark feeding has never been directly associated with an attack on a human. When a shark does strike, it is usually hit and run. It bites and then quickly releases the person and disappears. Researchers hypothesize that these sharks may have confused a human with a seal or another animal that they would normally kill. For divers such as this 14-year-old girl, the opportunity to go diving with sharks is a chance to understand them better. Meeting them up close, she says, has made them a little less terrifying. I thought they'd be more scary, but they're not. They're a lot more calmer than I thought they would be. I thought it was pretty cool. It was really cool. Once in a lifetime experience. Okay, very good. We're going to stop here. We are going to talk about sharks. After see the video, después de ver el video, vamos a hablar de nuestro libro sobre tiburones. La clase pasada, no sé si recordarás, hablamos de una chica que buceaba. Okay, today we are going to do the student book page 114 and 115, la página 114-115. And we are going to answer in this page 3 questions. Number 1. What do you think is happening? Number 2, what did Brewer do in Moselvay? And number 3, what do you think of sharks? ¿Qué piensas tú de los tiburones? We're going to please go to your book. Por favor, vámonos todos al libro. Please go to your book. And open in the page 114. And 115, please. Thank you, thank you. Okay, this is the book. The title is, what is the title? Diving with Sharks. Diving with Sharks. Diving with Sharks. And do you know the meaning of diving? Bucear. Bucear. Entonces yeah. Sería ahí, buceando. Buceando. Buceando con... Tiburones. Yes, very good. Buceando con tiburones. Okay, we're going to listen. Look at the photo. Huh? This is important that if I'm going to put bigger. Look at the photo. What did you see in the photo? What did you see? ¿Qué ves? What is this? This is a boat, maybe. Es un barco. And I suppose they are feeding the shark, okay? ¿Están alimentando al tiburón? ¿Pareciera? Yes or not? Yes. 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 Okay, yes. Now here, read here. ¿Están alimentando a un tiburón? Y acá dice, Amanda Brewer was cage diving when she took this photo of a great white shark. Okay, dice que Amanda estaba en una cage, jaula, buceando en una jaula, son unas jaulas de metal que, en las que ellos entran dentro del agua,
Y fuera de la jaula cuelgan un pedazo de carne, comida para tiburón. And the shark swim. El tiburón nada y muerde, ¿no?, la comida. Y mientras ella está in the cage, en la jaula, she take photographs, ¿no? Toma las fotos. Pero la sensación que se siente debe ser impresionante, ¿no? We're going to read, we're going to listen, and then we're going to share. Okay, pay attention with the audio, please. Unit 11, Track 2-43. Diving with Sharks. Amanda Brewer is an art teacher from New Jersey in the United States. She is very interested in sharks. She even traveled to South Africa as a volunteer for White Shark Africa. Okay, first paragraph. Please, who? Adriana. Adriana Agurto. Could you tell me, please, the first paragraph in Spanish, the translate, la traducción? Dice Amanda Brewer. Okay, tell me, Amanda please. Amanda Brewer es una profesora de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Ella está muy interesada en los tiburones. Ella incluso viajó por el sur de África como voluntaria por los tiburones blancos en África. Ok, incluso viajó a Sudáfrica como voluntaria para el White Shark Africa, debe ser el nombre de la organización encargada de los tiburones blancos de África. Ok, very good, thank you. Second paragraph. In the summer of 2014, Brewer was volunteering in Mossel Bay, South Africa. She was working with scientists to collect information about sharks. She was also helping out on shark spotting trips. Okay, hasta ahí nomás. Renzo, could you help us to translate? En el verano del 2014, Brewer fue voluntario en Mossel Bay, South Africa. Ella trabajó con científicos para recolectar información sobre los tiburones. Ella también ayudó. Ok. Trip, viajes. Viajes. Dice shark spotting trips. Son viajes de avistamiento de tiburones. Esa palabrita sería nueva. Shark spotting trips. Please underline, subrayala. Underline shark spotting trips. En viajes de avistamiento de tiburones. O sea, fue, ayudó a estar ahí para poder observar y monitorear, ¿no? Tiburones. Okay, thank you, Renzo. Very good. Third paragraph. On one of these trips, Brewer dived into the ocean in a metal cage. She was hoping to see a shark up close. She didn't have to wait very long. A great white shark suddenly appeared and swam straight toward the cage. It wanted to eat a piece of meat tied to the cage. Brewer managed to take a photo of the animal just when it opened its mouth. Okay, very good. Nikitsa, could you help us to translate, please? Sí, Miss. En uno de estos viajes, Brewer buceó en el océano en una jaula de metal. Ella estaba esperando ver un tiburón de cerca. Ella no tuvo que esperar mucho tiempo. Un tiburón blanco apareció de repente y nadó directo hacia la jaula. Estaba esperando o quería un pedazo de carne. Colgada en la jaula. Colgada de la jaula. Brewer tomó una foto del animal justo cuando abrió la boca. Exactly, ¿no? O sea, tuvo la, she has the opportunity to take a photograph, ¿no? Tuvo la oportunidad de tomarle una foto cerquita. Dice, acá dice, the shark suddenly appeared, de repente apareció un enorme tiburón,
and swam straightforward. Aquí esta frasecita, swam straightforward. Nadó directo, directo hacia ella. Imagínate, you are in a cage, en una jaula, under the water, ahí bajo el agua, y que veas un inmenso tiburón nadando directo hacia ti. Some people scare, me imagino que mucha gente se asustará. Outside the cage, fuera de la jaula, había un pedazo de carne, entonces el animal viene directo a comer. And she, dice, managed to take a photo, ¿no? Lo supo manejar bien y tomó la foto justo cuando, just when it opened its mouth, ¿no? Justo cuando el tiburón abrió su boca. Imagínate qué imagen, ¿no? Okay, very good. Thank you, Nikita. Excellent. Very good. Okay, next. Brewer was very excited about her experience with the shark. She said she wasn't scared at all. They're beautiful, powerful, and intelligent, and it erases all the fear, she explained. After her close encounter, she shared the photo she took online. Soon, many people were talking about it. Okay, very good. Fourth paragraph. A volunteer to help, maybe Lucas can help to translate, please. Yes, miss. Brewer estuvo muy emocionada por haber experimentado con los tiburones. Ella dijo que no les tenía miedo del todo. Ellos son hermosos, poderosos e inteligentes. Y borrará todos los temores. Exacto, ¿no? Ella explicó, o sea que si tenía miedo, esa experiencia erase all the fears, ¿no? Esa experiencia borró todos sus temores de ella, ¿no? Ok, very good. Okay. Next. Ella explicó, después, después ella cerró la... ¿Qué es encontrar, Miss? Encontrarse, hallar. Después de su cercano encuentro, ¿no? De ese close encounter, ajá. Ese encuentro cercano, ¿no? Uh-huh. Ella buscó la foto que había tomado online. Exacto. Y unas personas estuvieron hablando acerca de ella. Exactly, ¿no? Dice que luego de este encuentro cercano, ella shared the photo, share, compartir, ella compartió las fotos online. Y pronto, many people were talking about it. Todo el mundo comenzó, y se hizo viral, ¿no? Publicó la foto y luego todo el mundo comenzó a comentar sobre esa foto, lo que pasa muchas veces cuando hay algo interesante, ¿no? Okay, thank you, Lucas. Thank you. And the final paragraph. She also hung the photo in her classroom for her students to see. They were amazed to hear about her adventure. She hopes to use the image to teach her students that we should protect sharks. Okay, very good. And the last paragraph, I need a volunteer. A volunteer, I want to see my participants. A ver. Maybe who? Alexia Yagua. Alexia, could you help us to the last paragraph, please? Alexia, are you there? Blanco, Nancy Blanco. Oh, okay, Alexia, don't worry. No tiene micrófono, don't worry. Okay, Blanco. Could you help us, please? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Ya. Yeah. Ella además... Colgó. Ella además colgó la foto en su salón de clase para sus estudiantes, para que sus estudiantes puedan verlo. Exacto. Ellos estuvieron asombrados sobre su aventura y... Ella tuvo la esperanza de poder usar la foto para enseñar a sus estudiantes a proteger a los tiburones. Excellent. Very good, very good. Remember, Bruce is a, Brewer is a teacher, ¿no? Ella, dentro de toda su
su aventura, she has a profession, she's a teacher, okay, es profesora. Entonces ella colgó la foto en su salón and the students al verla, dice, they were amazed, quedaron sorprendidos to hear about her adventure, de escuchar su aventura de la Miss, ¿no? Y she hopes to use this image to teach her students, ella espera poder enseñarle a sus estudiantes that we should protect sharks, que debemos proteger a los tiburones, ¿no? Ya algunos están en extinction, we have to, the humans are killing all the animals, ¿no? Nosotros estamos matando casi a todos los animales. And there are many animals in extinction, si nos estamos quedando sin animales, hay muchos que están en extinción. Okay, we're going to answer the question number one. What do you think is happening? Vamos a resaltar cuál sería la respuesta a la pregunta A. What do you think is happening? ¿Qué está pasando? What do you think is happening? ¿Qué está pasando in this photo? ¿Qué está pasando en esta foto? Están alimentando al tiburón. This is Spanish, ¿no? Están alimentando al tiburón. Entonces, ¿y ahora cómo lo contesto en inglés? They are feeding. They are feeding the sharks. Very good, Villafranca. Very good, Nikitsa. En el chat se los estoy enviando a todos la respuesta de sus compañeras. Una me la dijo en forma oral and another writing, ¿no? They are feeding the shark. Ahí está la respuesta para todos en el chat. Tú la anotas en tu libro, por favor. Do you copy in your book? They are feeding the shark. Están alimentando al tiburón, ¿no? Very good. Question number two. What the viewer do in Mosul? Aquí me participó Milagros Villafranca. Voy a apuntarla acá. Muy bien. Ah, dice, what did viewer do in Mosul Bay? ¿Qué hizo? ¿Qué hacía viewer en la bahía Mosul? Mosul es el nombre de la bahía. ¿Qué hacía ella ahí? She working with sentence to collect information about sharks. Exactly. Thank you very good, Lucas. Second paragraph, second line. She was working with scientists to collect information about sharks. Very good. Very good, Diana, in the chat. She was working with scientists. She was volunteer, me dice Fabiana Vivas. Very good. But the exact answer is... She was working with scientists to collect information about sharks. Y eso, por favor, subrayado, resaltado, es the answer number two, Lucas Vela. Muy bien. Very good. Now, in the question number three, said, what do you think of sharks? After see the video, después de ver el video, and after read about diving with sharks, y después de leer sobre buceando con tiburones, what do you think about sharks? ¿También algo tu percepción sobre los tiburones? O what do you think about sharks? What's your opinion about sharks? This is personal, ¿eh? For example, aquí tengo una opinión. They are beautiful, powerful, and intelligent. Que son hermosos, poderosos, fuertes, e inteligentes, ¿no? This is a good answer. Thank you, Renzo. Okay, another opinion. Se la voy a compartir a todos para que la vean ahí en su chat y puedan tomar nota. Pero acá tengo, they don't attack, just seek to feed, ¿no? Ellos en realidad no atacan, solo buscan su comida. Okay, thank you, Josué. Y también se los envía a todos para que lo anoten ahí. What do you think about sharks? Eso lo anotan en tu libro, en tu post-it, en tu cuaderno. I like to see in your notebook, I think. Quiero ver en el cuaderno porque hay varias oraciones, varias frases bonitas que hemos sacado el día de hoy sobre investigar sobre tiburones, opiniones, conocimientos previos, previous knowledge. Acá dice,
we have to take care of them. Yes, so they don't become extinct. Claro, así no se extinguen. Debemos cuidarlos. Don't stop seeing. Lo que pasa es que el cine los puso malos y la gente pensó, bueno, son malos, pues, ¿no? Pero no es así, ¿no? En realidad fue gracias a esa película que todo el mundo comenzó a cazar tiburones. Salieron ahí los cazadores de tiburones. They are good animals, only that due to their icing, they come. Yes, very good, milagros, ¿no? Son buenos animales, pero como no ven bien, confunden a la gente con algunas focas, ¿no? Very good. Luis say they are one of the most under. They were one of the most dangerous animals. Para Luis siguen siendo uno de los animales más peligrosos. Por lo que son grandes, por lo que comen personas, pero comen no porque quieran, sino porque confunden. Y porque hay que considerar que nosotros estamos ingresando a su hábitat. Ellos no están saliéndose del mar a atacarnos a nosotros. Nosotros nos estamos metiendo en su casa. Nosotros nos estamos metiendo a nadar en su terreno. Nosotros nos metemos en su casa, nos atacan y ellos son los malos. Habría que ponerse a pensar, ¿no? Habría que ponerse a pensar. Si alguien entra a tu hogar, a tu morada, tú lo más lógico que hagas es que si es un desconocido, si viene todo vestido, forrado y quiere entrar a tu casa, no te asusta. Lo natural es que te asustes, que ataques, ¿no? Y de repente eso le pasa a los tiburones. Nosotros estamos entrando a su hábitat. Nosotros estamos cerca de ellos. ¿Ellos nos atacan y ellos son los malos? Oh, think about it. Habría que pensarlo. Ok, very good. The sharks, aquí tengo una opinión. They are pretty animals, but if I had the opportunity, I don't take because I'm scared. Yes, ¿no? Existe mucho temor. Many people are scared of sharks, ¿no? Mucha gente le tiene temor a los tiburones. Nadar con tiburones sería, pues, un reto para nosotros, ¿no? Porque, como les digo, desde muy pequeños se nos han metido a través de las películas el miedo al tiburón, ¿no? El miedo al tiburón. Aquí. They are alone, dice, son solitarios. Ok, very good. Next page, we're going to continue, please. Next page, 160, we're going to answer questions about the reading. Vamos a contestar acá. Algunos me imagino ya lo habrán hecho, otros vamos a hacer conmigo. Dice, the article is about a shark attack, dangerous sharks, getting close to shark. Y le pregunto a Adrián Alvarado. The rest of the student can use the chat. Adrián Alvarado. The article is about shark attack, dangerous shark, or getting close to shark. ¿Qué dice Adrián Alvarado? El resto puede usar el chat. Very good, Lucas. Very good, Mikitsa. Very good, Lucía, in the chat. Very good. Y Adrián Alvarado, where is Adrián Alvarado? Jesús, no Jesús. Very good, Josué. Very good, Diana. Yes, very good, Jesús Romaní. Ahora sí. Very good, Brenda. Y Adrián Alvarado, where is? Okay, no está Adrián Alvarado. Oh, entonces acá, Carrillo. Orlando Carrillo, the article is about a shark attack, dangerous attack, getting close to a shark. Puede activar su micro o enviarme la respuesta a través del chat. Orlando Carrillo. Me estará escribiendo el chat, acá escucho, veo. Thank you, Orlando. Me pone letter C, getting close with sharks. Yes, the article is. Ok, ¿de qué se trata el artículo? ¿El ataque del tiburón? ¿La peligrosidad de los tiburones? ¿O
Dice, estando cerca, teniéndolos cerca los tiburones. That's with a letter C. Yes, very good. A todo lo que me pusieron en el chat. Getting close to a shark, ¿no? Acercándonos al tiburón. Okay, number two. A volunteer, recuerda que the teacher, la profesora, is a volunteer. Volunteer is someone who works, es la persona que trabaja. For many organizations, works with animals or works without getting money. What is the answer? Me la dice, a ver por acá. Kimberly Chávez, ¿puede usar el chat o puede activar su micrófono? Me gustaría que activen su micrófono para escucharlos. Tengo acá mucha participación en el chat y se los agradezco, pero a los que llamo quiero que activen su micrófono y me digan. Very good, Xiomara. Very good, Aileen. Very good. A volunteer is a person who... No, Josué. No es una persona que trabaja para muchas organizaciones. Un voluntario, volunteer. Es la persona que... Very good, Marita. Thank you. Marita, could you activate your microphone and tell the answer, please? Yes, teacher. It's without getting money. Yes, thank you very much. A volunteer is a someone, is a person who works without getting money. Es una persona que trabaja sin pago. O sea... sin recibir dinero. Ese es un voluntario. Cuando hablamos de voluntariado, trabajas, pero no te pagan, ¿no? Por eso se llama voluntariado. Thank you, Marita. Thank you very much. Number three, the shark swam in a cage because it was... the shark swam to the cage. Ajá. El tiburón nada hacia la caja, hacia la jaula, porque... Geraldine de la Cruz me dice, por favor, la respuesta. Angry, hungry, playful. Ajá. Ya creo que me dijo Xiomara. Gerald, perdón. Sí, hungry. Be hungry. Hungry, yes. Letter B. Hungry. I'm in the chat, Alexia, Milagros, Jaira, Josué. Very good. Angry is different to hungry, okay? Angry means what you are furious, ¿no? Angry. Ese es molesto, angry. Y hungry is when you want to eat something, ¿no? Hungry, yes, that's the answer. Hungry. Very good, Gerald, very good. I'm going to take note. De la Cruz. Okay. Next. Dice, number four, you were fierce. ¿Qué sintió? Dice, about her experience with the shark. Scared, nervous, excited. Sintió nervios, definitivamente habrá sentido nervios, también habrá sentido miedo, pero ¿cuál fue the most important feeling that she felt? Okay, Fabiana Vivas, could you activate your microphone and tell me the answer, please? Letter C. What is the letter C? Excited. Yes, very good. Thank you, Fabiana. You, Brewer feels excited, ¿no? Lo que sintió es mucha emoción de esa experiencia. Yo creo, in my case, I feel scared. Creo que esa sería mi mayor emoción, sería miedo. Aparte de nervios, aparte de emoción, creo que el que primaría, in my case, was scared. But en el caso de Brewer, excited. Okay, very good. And number five, Brewer say we shouldn't. Nosotros no deberíamos. A los tiburones, shark, because they are beautiful and intelligent. Lucía Ramírez. Yeah. Lucía. Brewer says we shouldn't be afraid of sharks because they are beautiful and intelligent animals.
Excellent, Lucía. Yes, be afraid of. No debemos temerles, ¿no? No debemos temerles miedo. Be afraid of. Thank you. Thank you. Thank you, Lucía. Very good. Okay, second paragraph. Second paragraph. Thank you, Humberto, Brenda, Fabiana, Josué, Yadira, in the chat, ¿no? In the chat. Thank you. Todos los que me pusieron la respuesta, thank you very much. Ok, Jesús López también acá me había escrito, yo no había visto. Ok, dice, complete the chart with note to describe your experience. Completa la nota que con las experiencias de Brewer, ¿no? Dice, what happened? She saw a, ella vio un, ¿qué vio? Shark, pero a ver, es la, the answer is in the third paragraph, tercer párrafo ya. A white shark, ¿no? Primero es el color, first color, then the animal, o a great white shark, ¿no? Un grandioso tiburón blanco. She saw a great white shark. O si quieres poner a white shark. ¿Y cuándo lo vio? When she was, cuando ella estaba. When she was. ¿Qué estaba haciendo para poder ver el tiburón? Diving into the ocean in the middle of the tree. Excellent, Lucas. Diving into the ocean. When she was diving. Cuando estaba buceando, diving into the ocean, también está en el tercer párrafo, ¿no? Pero hay que aumentarle el ING, diving. Ok. When did it happen? ¿Cuándo pasó esto? ¿En qué año ella, what? ¿En qué año? ¿En qué época del año? When did it happen? In the summer of 2014. Okay, fue Fabiana y Nikitsa, right? Fabiana, ¿tú eres la que empezaste a hablar? Sí. Okay, sí. Sí, Fabiana. Fabiana y Nikitsa, thank you. Yes, in the summer of 2014. Okay, very good. Está en el second paragraph, first line. Second paragraph, first line. In the summer of 2014. En el verano de 2014 sucedió eso. ¿Y where did it happen? ¿Y cuándo pasó? Activate your microphones, please. When did it happen? Aileen Marcelo, thank you very much. Renzo Coveña, thank you very much. Aileen Marcelo, Where did it happen? Activate your microphone, please. Está participando para ponerle su nota. Very good. Where? ¿Dónde? En una bahía pasó eso. In Mossel Bay. Exactly. In Mossel Bay. ¿Y dónde queda Mossel Bay? South Africa. Yes, very good. South Africa, ¿no? South Mossel Bay, South Africa. Very good, very good. Marcelo, yes. Voy a apuntarla acá. Marcelo, okay, very good. Next. Why did she go there? Ajá. ¿Y para qué fue ahí? Dice, she was volunteering. Ella estaba haciendo voluntariado para. She was volunteer. Collect information which shark. Ajá. About shark. Yes, to collect information about shark, ¿no? Ese es el propósito. Ella, ¿por qué decía voluntario? Para ayudar a recolectar información. To collect information, ¿no? Collect information about shark. Very good. And finally, in the third paragraph, in the third part of this page, we're going to finish this page, this
last month. Oh, critical thinking, dice. Talk with a partner. Do you think we should protect sharks? Do you think we should protect sharks? Yes or no? What do you think? Of course, yes. No, in the chat you write me, yes, miss. Okay, yes, we need to protect sharks. Why? They are in extinctions. They are animals like all the animals that we have on the earth, no? We shouldn't attack sharks. No deberíamos atacar a los animales. Atacan sharks, elephants, tigers. Okay, la gente mata toda esta clase de animales, algunos por placer. Otros porque se los comen simplemente, ¿no? Okay, entonces aquí la respuesta, do you think we should protect sharks? Yes, we should. Sí, nosotros deberíamos proteger. Okay, they don't attack, they are not bad animals. No son animales malos. No sé por qué nosotros los atacamos. Now, dice acá writing. Write about the risk that you took. Describe what happened, what you did, whether you think is worth it. Okay, dice aquí, last month, esta es una actividad que han realizado, dice, last month, I went rock climbing for first time. I was nervous, but I decided to try it out. El mes pasado me fui a escalar rocas, cerros rocosos. Es la primera vez que lo hacía. Estaba muy nervioso, pero decidí intentarlo, dice, ¿no? I had a rope, tenía una soga, but I was scared, pero estaba asustado, because I was so high up, porque era bastante alto. My arm and leg were shaken. Mis brazos y piernas estaban temblando. I was thinking of giving up halfway. Pensé que podía caerme. But when I finally reached the top, pero cuando finalmente llegué a la cima, I was so happy. Estaba tan feliz, dice. Now I'm not scared anymore. Y ahora no le tengo miedo. Of course you don't do this. Estoy segura que nadie ha hecho esto. Pero ¿qué cosa arriesgada o qué tanto riesgo has tenido? Sometimes, algunas personas, when go to the Playland Park, for example, if you go to the Playland Park, or if you were in a Playland Park, si has estado en el Playland Park y nunca te subiste a una mechanical games, esos juegos mecánicos, and it's the first time, y fue la primera vez, what do you think? What do you feel? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? Compártenos, prepara un escrito sobre alguna experiencia que te haya, no sé, pues puesto muy nervioso, que te haya, no obviamente puesto en riesgo tu vida porque ustedes son jóvenes y no creo que les permitan, pero por ahí algo que te haya causado una emoción muy grande de hacerlo y luego sentir que, ya lo hice, ¿no? The first time that you go up to the highway, que es la rueda de Chicago, o maybe the Russian mountain, la montaña rusa que le llamamos a este juego de mecánico, y si la primera vez que te subiste, ¿cómo te sentiste? Y ¿cómo te sentiste after, después? Espero hayan subido a los juegos mecánicos o alguna experiencia que haya te haya movido muchas sensaciones. Ay, Humberto. Humberto say that the most risk that he took, lo más arriesgado que él hizo fue go to the N, ir a la N. Eso fue su mayor riesgo. Oh, my God. No he ido al Playland. Oh, so sorry. Ok, esta tarea creo que va a quedar en stand-by porque no ha habido riesgos. Ok, we're going to change. Ok, entonces vamos a cambiar. We're going to change the strategies. Ok.
No voy a dejar de tarea escribirme una sensación de riesgo porque de repente no hay. Pero sí me gustaría que este texto que está acá, que es Diving with Sharks, seleccióname un párrafo, one paragraph, uno de estos textos. Obviamente, no te olvides title, título, fecha, vocabulario. Choose one. Selecciona uno de estos textos in English and Spanish. Write in English and then translating. Lo escribes en inglés, lo traduces, and of course put the picture, ¿no? Oh, eso fue excitante también, Renzo, el canotaje, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar de acá, de Diving with Shark. Esa va a ser la tareita, el título, la fecha, vocabulario. Escoge uno de estos textos, el que más te haya gustado, el que más te haya interesado, y lo escribes en inglés, castellano, y obviamente su imagen. Ok. Next, ahora, I'm going to stop it. Luego de, after finish the student, we go please to the workbook. Vámonos por favor al workbook. Let's go to workbook. ¿Qué página vamos a trabajar del workbook? We are going to resolve the page 56 and 57 if we have time, ¿no? Si nos da el tiempo. 56 and 57. Okay, please, let's go. Okay, we are in the page 56, the real world. Dice, read the article and answer the questions. La primera pregunta es, deep sea coral can live up to 2,000, 4,000 or 8,000 meters below the surface. Tenemos que saber si el coral vive a 2,000, a 4,000 o a 8,000 metros debajo de la superficie, en la profundidad del mar, a qué metraje está. Luego dice tropical coral grow, dice el coral tropical crece más lento que el coral del profundo del mar, de la misma forma que el del mar profundo o más rápido que el del mar profundo. Y luego dice los científicos primero visitaron la profundidad del coral marino en los años 1950, acá están los años, eso, todas estas respuestas las vamos a encontrar en este texto. Y dice, it's important for scientists, es importante para los científicos to continue researching the coral, seguir investigando el coral para find, encontrar, collect, hallar, look after, buscar, them, estos. Entonces, I need a volunteer. A ver, tengo ya algunos que ya han participado, otros no. Diana Barrios. Dianita, could you read, please, the first paragraph? ¿Podrías leer, por favor, el primer párrafo? Yes, miss. Okay, when you think of coral, what do you imagine? Colorful coral is in shadow tropical reef, like Australia's Great Barrier Reef, while most coral live in this place. There are some, like the ones Ryan Waller studies, living in very different places. Okay, thank you very much. Dice, cuando tú piensas en coral, ¿qué es lo que imaginas? Dice. Un colorido coral, dice, en un arrecife tropical, como en Australia, dice. The Great Barrier Reef, el Great Barrier es el nombre del arrecife. Dice, why, mientras que la mayoría del coral vive ahí, en esos lugares. There are some, hay algunos, como el Ryan Waller Studies, que es el donde se estudia, que crecen en muchos diferentes países. O sea, hay unos conocidos y hay otros que no tanto, no son tan conocidos. Okay, ¿qué dice el chat? Oh, Nancy, thank you very much. Ya me tiene todas las respuestas. Thank you. Second paragraph, segundo párrafo, dice, deep sea coral live far below the surface. En lo profundo del mar hay un coral que vive ahí bajo la superficie. Sometimes as far as, algunas veces,
2,000 meters down, a 2,000 metros debajo, in cold waters, en aguas heladas, ¿no? Like in Nemo, yes, ¿no? Nemo vivía, pues, en un arrecife de coral, ¿no? Dice, there is no sunlight that far down, no hay luz, es oscuro. The coral grow much more slow than other tropical reefs. El coral crece mucho más lento que el coral de un arrecife tropical. Dice, some reefs, algunos crecen más o menos un milímetro al año. Un milímetro en un año, o sea, su crecimiento del que está en lo profundo del mar es mucho más lento del que está afuera, ¿no? Luego dice, because the sea, this deep sea coral leaf so far down, y es por esto que en lo profundo del mar este coral vive, ¿no? Los científicos se les hace difícil estudiar porque está muy profundo, entonces se les dificulta. La primera vez que ellos pudieron ver las propiedades propiamente este coral fue más o menos en los años terminando en los años 1970 en un pequeño submarino, dice. Sin embargo, a pesar de eso, even though this coral are so far down, a pesar de ellos pensaron que este coral estaba muy, muy lejos, ¿no? Ellos, a pesar de que está muy lejos este coral, están en peligro, ¿no? En peligro. ¿Por qué están en peligro? Porque hay submarinos, cables de comunicación, cuando explotan el petróleo del fondo del mar, hay plataformas en el mar extrayendo petróleo. Entonces, esta industria está destruyendo los arrecifes en estas áreas. Y por eso es importante, dice, que los científicos continúen investigando esta especie de coral para aprender cómo poder protegerla. Lamentablemente la industria, por el crecimiento industrial, destruye la naturaleza. Por poner plataformas de petróleo contaminan el mar. Por poner plataformas de petróleo en algunas zonas hacen tala de árboles, destruyen ecosistemas. Entonces la industria humana está destroying our heart, ¿no? Destruyen nuestra tierra. Incluso el fondo del mar está siendo atacado por las plataformas de petróleo. Entonces, habiendo hecho la traducción de esto, ya podemos marcar las respuestas. Thank you a todos los chicos que ya me enviaron sus respuestas y son exactamente 3 alumnos. Kimberly, Fabiana y antes de ella fue, si no me equivoco, que me mandó todas las respuestas. Que me dejó sorprendida, dije, uy, recién iba a empezar el texto y ya tenía las respuestas, Nancy Blanco. Ok, answer number one. Deep sea coral can live up 2,400 or 800 meters. The answer is, could you tell me please, Yaira Suárez? Yaira Suárez, could you tell me? Letter A. A, yes, letter A. Deep coral can live up 2,000 meters below the surface. Yes, very good. Yaira Suárez, very good. Tropical coral grow. A ver, ¿a quién le pregunto? ¿Quién me ha llamado? Isila Chirinos. Tropical coral growth. El coral tropical crece, dice, slower than sea, más lento que el coral en la profundidad del mar, as the sun rays, o sea, de la misma forma, o faster than, o más rápido que el coral que se crece en lo profundo del mar. A ver, ¿Tienes, Isela, tienes micro?
¿Dónde vives? ¿Isela? Oh, no tiene micro. Ok, pero sí me puede decir la respuesta. Ya me lo dijo. Ok, faster than. Yes, very good, Isela. Esa es la respuesta. Faster than. Estamos hablando del coral tropical. Sí, el coral tropical crece faster than, más rápido, the deep sea coral, ¿no? Que el coral que está en lo profundo del mar. Very good. And the scientists first visited deep sea coral in, ¿en qué año? ¿En qué año? Lo hemos visto, ya está facilito. A ver, me responde Estefano Imán. Estefano Imán. Very good, Orlando, Renzo, Denise, Denise Hurto. Ya la voy a llamar porque no tengo ninguna participación. Recién estoy viendo su asistencia. Ok, Denise, very good. Yes, very good, Estefano. Estefano say 1970, letter B. Me lo dice a través del chat en 1970. Thank you, Estefano, very good. And, dime, Estefano, dime. It's important for scientists to continue researching the coral too. ¿Por qué es importante que los científicos continúen investigando el coral para to find, to collect, to look after? Yes, very good. Look after, para cuidarlos, ¿no? Look after them. Yes, this is the answer. Very good, Yadira. Very good, Lucia. Very good, Aileen. Look after. Very good, Lucas. Yes, entonces, chicos, the answers are number one, A. Number two, C. Number three, B. And number four, C. Excellent. Las tres alumnas que me vieron las respuestas al inicio ya están considerados como nota oral. A todos los que he marcado, ya tengo nota oral y participación, chicos. Ok. And finally, page 57. Page 57. It's a reading to Up in the Mountains. Cuando hablábamos de una actividad de riesgo, dice acá, up to the mountain, look at the photo, what do you think is the article about? Mira la foto, está escalando, está ahí colgado. Y dice, the article is about base jumping, snowboarding or climbing. Facilito. Base jumping, snowboarding or climbing. The answer is climbing. Very good, climbing, yes, climbing. Activate your microphones and say me the answer, don't worry, climbing. This is the active. No climbing, está trepando. Dice, up in the mountains. Ok, ¿qué respuestas necesito saber? Dice, sí, Kirsten Runner ha escalado, dice, has climbed 15th of the world's highest mountain. Ha escalado 15 de las montañas más altas, las ha trepado, dice. It's more difficult to breathe, es mucho más difícil respirar en la parte de arriba de la montaña. Eso lo vamos a saber leyendo el texto. A passion is a strong interest in something. ¿Qué es una pasión? Es un interés fuerte por algo. Y luego dice acá, Kaitlyn Brannan tuvo un accidente mientras escalaba en Pakistán. Luego dice, Kaitlyn Brannan estaba fuera o quedó atrapada, dice, en una avalancha. Bueno, estaba justo saliendo cuando quedó atrapada en una avalancha. Y luego dice, a pesar de este riesgo, Kaitlyn disfruta escalar la montaña. Eso se lo voy a dejar, chicos, se lo dejo para ustedes. Ya lo reviso la próxima clase. Vayan leyéndolo, lo hacemos juntos. Para no, porque ya van a ser las 10 de la mañana y ya no quiero saturarlos. Espero de verdad les haya gustado el tema de hoy. A mí me interesa mucho saber sobre tiburones. Entonces hicimos acá student book. Resolvimos student. Resolvimos workbook. Ajá. What did you know previously?
Hemos hecho los conocimientos previos about shark. Hemos aprendido sobre shark. What did you learn today? What did you learn today? ¿Qué aprendiste hoy? Could you turn on your microphone, please? Prenda su micrófono y dígame así fuerte y claro la respuesta. What did they learn today? Did we learn today? About sharks. About diving. About extreme experience. Very coral. Good. Coral. About coral. Yes. Very good. And did you know about sharks? ¿Sabías algo de tiburones? A little bit. A little bit, ¿no? No, not much, ¿no? Que son medios cieguitos y atacan porque pensamos que son focas, piensan que somos focas, ¿no? De repente, que no debemos atacarlos, that we must protect, ¿no? Debemos proteger. Okay. Where or how can we apply this? ¿Cómo aplico esto? Okay. I need to learn about animals to understand my environment, okay? Yo necesito aprender sobre los animales para entender mi medio ambiente. Hace un rato decíamos que los animales son muy peligrosos, pero no pensamos que nosotros, okay, invadimos su terreno. Y de repente eso nos hace pensar que en realidad no son peligrosos, simplemente se defienden. Si nosotros invadimos su espacio, ellos, lógico que se tengan que defender. Entonces, ¿serán tan peligrosos como pensamos? Okay, we have to analyze aquí. What we learned profile dice, nosotros tenemos métodos de aprender. Hoy día, como hemos sido thinkers, hemos sido knowledgeable, hemos aprendido conocimiento. Risk taker, reflexive, estas son formas de aprender, balanced, ¿no? Creo que hoy día hemos sido thinkers, ¿ustedes qué piensan? Hemos sido pensadores, thinkers, hemos aprendido conocimiento, knowledgeable, algo de risk, reflexive, nos han hecho reflexionar. Open mind, hemos sido mente abierta. Y luego te pregunta, which learner profile would you like to work next class? ¿Cómo te gustaría aprender la siguiente clase? Thinkers, reflective, communicators, hablando, escuchando, pensando. Which learner profile would you like to work next class? ¿Cómo te gustaría aprender la siguiente clase? Tell me one. Nikitsa, que es la más reflexiva, la más analyzing. ¿Cómo te gusta aprender? Cuando te hacen pensar, thinkers, cuando te dan más conocimiento, reflexive, balanced, ear current, open mind. I like to learn thinking. Thinking, no? This is the most important, that you think, that you analyze. Okay, very good. Thank you very much, Click Kids. Thank you and welcome for the third bimester. Now we are going to start the third bimester. Thank you for participating. It's very important that you participate. It's very important that I know that you learn. No me gusta saber que estás aprendiendo. Thank you very much. We're going to stop here. Okay, we're going to stop here and then we share opinion. Thank you.